Hola, 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 muy buenas noches a todos, ¿qué tal? 6 minutitos pasan de las 9 de la noche. Bienvenidos a Por un puñado de juegos, que hoy en realidad no va a tener un puñado de juegos, va a tener un solo juego, pero con muchos juegos. Y además tiene la suerte, desgracia o la leyenda de ser el peor juego o recopilación de juegos jamás concebido en una consola. Y además se atrevieron a sacar en Mega Drive y en NES. Pero según recuerdo ya pusimos el de Mega Drive. Así que ahora nos toca recorrer The Original Fistro, el cartucho de NES. El Action 52, Action 52 de la gente de Active Enterprises, que no son otros que la gente que hacía los Action Replay. Así que bueno, de mucho de juegos no sabían. Este era un fistro que creo que valía 30 o 40 dólares, era carito. Pero los juegos estaban... No sé si ni siquiera se habrán cobrado algo a la gente para hacer esto. Pero me recuerda muchísimo a una cinta que había en Spectrum, yo no sé si salió, creo que en Commodore también, que se llamaba Cascade 50. Casualmente el número de juegos coincide bastante. Y los juegos eran más o menos de este nivel, todos hechos en BASIC, pero también absolutamente memorables, pero por el lado malo. Así que por eso hoy, como le estaba comentando Chesaes, he preferido poner buena música antes de lo que se nos viene encima, porque os aseguro que esto va a ser más que malo. Las músicas de hoy estaban toditas enfocadas al área automovilística. Hemos tenido músicas del Jaguar XJ220 de Martin Iveson al final. Y luego hemos tenido alguna que otra cancioncita del señor Richard Jacks del Daytona USA Circuit Edition. Y luego del Ridge Racer Type 4. Ese Moving in Cycles, que es una cosa impresionante. Bueno, venga, preparados los ocho que estáis aquí. Yo a lo mejor me saco la auricular en algún momento, porque es que ni los gráficos ni la música se pueden soportar de esto. Pero bueno, venga, vamos dentro ya. ¿Qué os ha parecido esa intro? ¡Molona, eh! ¡Molona! Pues va a ser lo único molón que vais a escuchar. En el Action 52, los colores que hay representados significan que los juegos son de un jugador o de dos jugadores. Vamos a ver si abro por aquí el sticker pack. Ah, no, venía con un... ¡Madre mía! ¡Ay, madre! ¡Madre de amor hermoso! Luego os enseñaré. Bueno, el sticker es básicamente esa portada, que es una cosa horrenda, pero muy horrenda. Pero, a ver el manual, os voy a decir exactamente cuál era el tema. Los colorinchos son... A ver, tiene que... Ni siquiera una explicación aquí. En Mega Drive estaba la explicación de los colores. No, aquí hay el manual de instrucciones. Bueno, lo guardaremos por si hace falta, aunque me temo que no. Bueno, venga. Aquí no sé por qué arranca con el 5. Es como que quisiera que no viéramos los 4 primeros. Pero aquí somos aventureros. Y vamos a ver, atención, porque este cartucho es de 1991. Imaginaos las maravillas que había en 1991. Todos esos juegos de Konami, con 3 y 4 chips extras y todo eso. Mientras tanto, esta peña de Active Enterprises. Hala, venga. Mirad qué menú, qué florituras, qué maravilla. Que todo, la tipografía usada, la imagen de fondo. ¡No!
¡Atención a esto! ¡Un supuesto shooter de dragones! Bueno, el ruido de que le das al otro dragón... ¡Mira la inteligencia del otro dragón, eh! ¡Es una cosa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy! Ya, vamos a pasar de nivel. Es algo harto, dificilísimo de hacer. ¡Hala, nivel 2! ¿Qué os parece? Digo yo que dos jugadores... estará un poco mejor porque lo que es la inteligencia del segundo jugador y esos fondos, ese castillo, el detalle que tiene el castillo. Mi puerta en cualquier momento va a pegar un portazo, pero de esos épicos. ¡Oh! Mirad, mirad, oh, qué bonito, qué. Mirad la animación del dragón, qué detallada. Vamos a ver, ¿cómo era aquí? Para irse al menú. ¡Eh! ¡No está el otro dragón! No me puedo ir al menú. Bueno, parece que le voy a dar al reset muchas veces hoy. Por si acaso me voy a aprender la tecla del reset control R. Muy bien. Control R. Mission selection now. Encima si no puedo saltar esa intro. Esto va a ser muy... ¡Ay! La que me espera, por favor. Espérame, déjame mirar el manual. Tiene que haber una manera de volver al menú. Button Start, Select Control Pad. Westrugen, Fugengen. No, Select Start, sí, pero. Espérate, a ver si tengo bien definida todas las teclas. Porque. Me va a hacer falta. Me va a hacer falta. Input. Impact. Configure, venga. Arriba. Okay. Left, right, down. A ver. Select y start. Portazo. Ahí estamos. Start Evil. Que guardo un menú. Claro, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo, César, porque si no, no va a dar el soponcio. Ahí está. Grabado. ¡Star Evil! Otra vez estamos con el super menú. Yo digo que si me matan... A lo mejor... ¡Sí! Espera. ¡Madre mía! ¡Mirad las balas! ¡Mirad las balas! ¿Qué exactamente estoy disparando? Encima... Me encanta eso de dejarte la nave a punto de pegarte una hostia. Nada más empezar la partida. La grapadora del espacio, sí. Es como la escoba espacial, pero es la grapadora. Por no hablar del diseño de los enemigos, ¿verdad? ¡Madre mía, el Final Boss! ¿Qué era eso? Espera, ¿volverá a moverse esto? ¿Por qué se ha parado el scroll? Exactamente, ¿volverá a avanzar?
¿Y? Hola. Mírate el flicker del... Ahí, 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 ahí. Oh. ¡No avanza! ¿Lo he colgado o qué? ¡Level 1! ¿Y cómo se supone que no pasa el level 2? ¡Diantres! Se había quedado pillado, sí, parece que sí. Pero el scroll. Sí. Pues ahora no avanzo más, macho. Vamos a volver a ver ese magnífico final boss. Si esto tenía el sello de calidad de Nintendo. Me encanta que me hagas esa pregunta. Voy a ver. ¿Sabes lo cachondo? ¿Cómo cojones se mueven aquí las cosas? Porque yo le doy arriba y abajo y me ignora. Con Select. Con Select. Oh. A ver. Quiero ver la caja. Por favor, quiero ver la caja. Como tenga el Seal of Quality. Para mí que no. Para mí que es unlicensed. No. Es unlicensed. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Cuando veáis el precio, el suggested, eso, suggested retail price, es que os lo tengo que enseñar. Os lo tengo que enseñar, porque vais a alucinar. Absolutamente vais a alucinar. ¡Mirad el precio! ¿Veis el precio? $199. $199. $199. Por favor. ¿Cómo alguien podía? Esto puede haber sido responsable de la quema de algún... de alguna tienda. Dios me libre y me guarde. $199. Dólares USA. Vamos a ver. Illuminator. Este promete. Por lo menos lleva una linterna aquí. A ver. Hijos de la grandísima. Coño, mira, ¿y ahora qué? ¿Quién apaga las luces aquí? Buenas noches a todos, nos Artia. No tengo ni zorra de dónde estoy ahí. ¿Y? ¿Quién es el cabrón que apaga la luz aquí? ¡Oh, qué innovador! ¿Cómo cojones enciendo las luces? Me quedan dos. Vaya maravilla, ¿eh? A ver, es que no sé ni por qué se apagan ni... A ver, no puede ser. Estamos en el número 3 o por ahí. Illuminator.
Ah, me encantan las teclas, ¿eh? Tecla A, disparo. Tecla B, según las instrucciones. Dios mío, las instrucciones son también... Estas son dignas de leer en retropaper. Os puedo jurar que las instrucciones son para leer en retropaper. Bueno, a cargar el state. Atención, bueno, a ver, venga, si leemos la instrucción es más divertido esto. Ahora vamos a poner GeForce Fighters. GeForce Fighters. Los guerreros de la fuerza G. Atención al nivel de combustible. Úselo acertadamente para escapar a la fuerza que le tiene atrapado. Los enemigos son poderosos, pero la fuerza G del planeta nos rescatará cuando comencemos a desfallecer. Por lo menos el que escribió el texto tiene un poquito de ánimo más que el que hizo el juego. ¡Joder! ¡La fuerza G! ¡G! La G de la risa que se están pegando a costa de nosotros. ¡Vaya! ¡Puta mierda! Lo siento, bot. Imaginaos que un cartucho valga como, no sé, ¿qué vale ciento y pico hoy? ¿Qué me dan por ciento y pico? Una Taito Egret o algo así. Trepidante, ¿eh? ¿Dónde está la gravedad? ¿Dónde? ¿Qué es la gravedad que nos atrae y que nos... En serio. Madre mía, encima parpadea todo. Si hubiera un basic de NES, seguro que esto lo usaba. Es trepidante. Venga, vamos a darle al select. ¡Ah, no! Le he dado al start. ¡Cago en la hostia! Ah. A ver. Leamos US. Atención. Joder, en este no están muy inspirados. Elude la ciénaga verde. Todas las instrucciones que hay de esto. Elude la ciénaga verde. Hombre, por lo menos hay un logo. Te dan un buen masaje por 100 euros. Sí. Joder. Pero si el Ramón Rodríguez. Mírate el enemigo. No, no es un enemigo. Mira, mira. Tiene gráfico de disparo. Ah, no, tiene para los dos lados. Yo no sé si saca la pistola o me está disparando con el dedo. No, espera. ¿No sabéis que no detecta las diagonales? ¡No se puede hacer diagonal! ¿Cómo cojones se salta aquí? Espera, espera. Así, corriendo. Corriendo, saltando, pero me para la cosa esa. Ahí. Esperad. Mira, mira, es el Dark Souls de las plataformas. Encima nos servía la vida, hijo puta. Pero mátame ya, cabrón.
cualquier momento va a bajar mi hija porque va a decir, ¿qué le pasa a mi padre? Normalmente no insulta. Lo hice, ¿eh? Hay que saltar y luego mover el scroll. ¡Game over! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! A ver la trepidante descripción que tiene Silver Sword. La espada de plata. Debes combatir a los mutantes del bosque. ¡Joder! ¡Joder! ¿Eh? Oh my god. Hombre, un scroll bien hecho. Pero ahí terminamos. Una música decente. Zelda mal. Más que mal. Por fin. Mira. El gusano tiene marcha atrás del cabrón. ¿Y eso qué? ¿Un tanque? Exactamente. Venga, next. No vas a perder. Es que si no. Venga, Critical BP. Critical Bypass. Bypass no es lo que te ponen cuando te operan del corazón. Trance crítico. Debes llegar a destino con tu valiosa mercancía, pero la fuerza de gravedad de este planeta es traicionera. Joder con la puñetera fuerza de la gravedad. Otra vez. Comienza las maniobras de aterrizaje para vencerla y salvar la mercancía, que seguramente son cajas y cajas y cajas de puñetero cartuchos del Action 52. Nosar tiene que estar en trance crítico haciendo la cena. Buenas noches, Ivy. Buenas noches a todos los que os habéis pasado. ¿Qué es esto? Aquí para sufrir esta puñetera mierda. ¿Qué es esto? Por lo menos ya sé que el nombre código para matamarcianos que tiene el manual de instrucciones es cuando menciona la gravedad. Madre mía. El ataque de los cuadrados asesinos. Soy una figura. Soy una figura. Soy una figura. Más vale que hoy no venga por aquí nadie que venga la primera vez, si no, me estoy jugando que nunca más venga, porque la primera impresión es la que cuenta. Venga, esto era Critical Bypass. El bypass, desde luego, me lo tenían que hacer a mí si continuaba 5 minutos jugando a esto. Vamos a ver. Jupiter Scope. El alcance de Júpiter, ¿eh? No os perdáis la traducción. El alcance de Júpiter. Al principio vimos caer uno o dos y no nos preocupamos, pues nunca hubiéramos pensado que se convertiría en una lluvia de meteoritos. Entonces les disparamos con el láser Star Zap para hacerlos desaparecer del cielo antes de que chocaran contra todo, pero la lluvia meteórica recrudeció. ¿Y luego qué pasó? Continúa la narración. ¡Madre mía! Espera. ¿Qué es esto? ¿Sabéis qué? Estoy por deciros que los juegos del...
Los juegos del cassette 50 son mejores que esto. Y ojo, que el Action 52 de Mega Drive es peor aún. Júpiter de Scope. El juego de Pepo. Bueno, qué trepidante, qué tanto texto para esta puñetera mierda. Bueno, Alfredo, que en realidad se llama Alfredo and the Fettuccinis, tiene este texto. La pasta se ha enloquecido. Tienes que correr contra el reloj y poner los espagueti, linguini y demás tipos de pasta en la olla correspondiente. Suena como al pssst. No, al cookie, pero con espagueti. ¡Hombre! ¡Comparemos con el resto, por favor! No me parece que los tenga que poner en ninguna olla, pero... Mira la... Me mira mal ese... Los 80, sí. Los 90, en realidad. 1991 esta cosa. El mejor juego que hemos puesto hasta ahora. Tendréis que reconocerlo. El sartenazo. Este vale $198. No, hombre, no. El de los $198 seguro que es el Chitamán. Siguiente, después de Alfredo, Operation Moon. No, Operation Full Moon. Operación Luna Llena. Misión: tomar por asalto la base Luna U. Conduce el módulo espacial a través del territorio enemigo, acabando con los terribles habitantes y arrasando las instalaciones. Más te vale mirar bien en torno. Una palabra es entorno, pero aquí me... Y no dejar piedra por mover. La primera parte casi parece una publicidad de juguetes tipo He-Man. O tipo los clics en la típica descripción de publicidad. Vamos a ver, Operation Moon. Temo lo peor, como con todo lo que estamos viendo. Cojones. Madre mía, si no se ve el fuego. Uno espera un botón de saltar o algo, pero no. Madre mía, la música, ¿eh? Es... Uf. Qué calidad de composición, qué... Se ha rayado, mamá. Se ha rayado. Se me ha rayado el juego. ¿Os imagináis que esto haya sido regalo de Navidad de alguien? Para no dirigirle la palabra en la puñetera vida. Tú fuiste el que me regaló el Action 52 por Navidades. Joder, el nivel 2. Navidades sangrientas. Por supuesto, venga. Dumbusters. Oh, este suena interesante. Destructores de diques. Destruyen todo y el único medio de salvar la fauna es abrir las compuertas y dejar correr el agua.
¿Cómo diría Mariano? ¿What? Por favor. Mi hija ha hecho juegos en Scratch mejores que esto. Cuando tenía 6 años, por supuesto. Yo hice un Pac-Man en Scratch mejor que esto. Anda que la detección... Por lo menos la música esta era alegre. Dios mío. Thrusters, a ver. Propulsores. Estamos en el juego número 12. Pulsadores. Dispones de pulsadores izquierda a derecha. Acciónalos con rapidez y usa los cañones láser para defender la galaxia de las invasiones foráneas. Tela el término. ¿Por qué narices no usas alienígenas como todo el mundo? No, foráneas. ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué es esa nave? Encima es tan grande el espacio que cuesta hasta matarlos. Haunted Hills of Wentworth o las colinas encantadas de Wentworth. Fantasmas y aparecidos vagan por el cementerio. Hazlos volver a su lugar de origen y acaba con el caos de las colinas de Wentworth. ¡Eh! Mira la animación. Por lo menos tiene buena delantera la chica. El survival horror del pack. Bueno, en realidad todos son survival horror. O por lo menos horror. ¿Qué es Buffy? Dispara flechas. Pero literalmente flechas. Castlevania mal. Pero muy mal. Te has perdido algo. Bueno, mira. Mira qué animación. Qué outstanding animation. Era, no puedo. Mira. Lara Belmont. Belmonte. Joder, qué escenario más rico en detalles. Un Rocío Jurado, una de las dos, sí. Venga, vamos a ver, chill out. Chill out. No te congeles, el viejo invierno está en la cima y tienes que llegar hasta él. Nieva sin cesar y él sigue soplando. Has de alcanzar la cima antes de que la nieve te entierre por completo. Los eran matamarcianos. ¿Qué cojones es esto? Un Snow Bros mal. Encima, ¿cómo subo ahí? Encima no saben hacer interrupciones. Mirad, si están haciendo ello algo. Madre mía, ese salto. Una moja con chepa y algo así. Venga. ¡Tiburones! Eres un hombre rana y tienes que atrapar raros especímenes marinos y recobrar tesoros escondidos en el fondo del mar. Dispones de una pistola adormecedora y en todo momento puedes retirarte a la base electromagnética. ¡Joder, una base electromagnética! Que repele a los tiburones y al resto de tus enemigos.
Tu traje de buzo solo resiste unas pocas mordidas y el tiburón es totalmente inútil contra las mortales medusas. Madre mía. ¿Os dais cuenta que vamos mejorando? ¡Nah, es broma! ¡Que mejorando ni que 8/4! La música es como bacalao submarino. Ah, no, el bacalao submarino. Venga. No parece que esto vaya a progresar mucho hacia ningún lado. Venga, Megalonia. Megalonia. Surge de la nada con tus ejércitos diabólicos. Defiéndete contra las oleadas de enemigos que te atacarán una tras otra hasta que solo quede Megalonia, la emperatriz de las máquinas. Ok. ¡Madre mía, la nave! ¡Dios me libre la música! Next. Venga. El panadero francés trata de seguir haciendo galletas con los moldes y de que el pan siga levando. Ok. Es más difícil de lo que parece. ¡Oh! ¿Qué se supone que hay que hacer además de matar a todo Dios aquí? Me encanta el tango. Salchichamán. Atmos Quake. Terremoto Atmos. Legiones de piratas espaciales provocan deflagraciones solares y envían ondas de choque para destruir tu planeta. Vuela hasta ellos y arréstalos. O lo que este cartucho entiende por arrestar. Matar a todo Dios. Ya lo sabemos. Ahí está. Otro puñetero matamarciano exactamente igual que los 50. Dios mío, venga. Siguiente. Ahora, ¿cómo era para pasar de página? Esperad. Este. Ahí está. ¡Meón! El meón. Bueno. Juego de estrategia y habilidad. Trata de llevar las piezas de la línea de partida del tablero hasta la meta. Atención a las trampas ocultas. Más difícil de lo que parece. Sí, yo creo que el cambio de color era por el tipo de juego, me parece. Bueno, vamos a ver. Meón. Que guarde aquí. Sí, tengo que hacerlo. Ven, ahora lo haré. ¿Qué cojones es esto? ¿Un buscaminas? ¿Eh? Por lo menos no tiene música. Esto ya me morí. Main menu. Venga, vamos a guardar este como dices bien, che, sabes. Space Dreams.
De un lado un agujero negro y del otro todos tus sueños espaciales. ¿Eh? Tienes que vencer todos los obstáculos para entrar al agujero y realizarlos. Dios mío, qué tripis se han tomado para otro puñetero matamarcianos con ositos. ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a llorar. ¿Qué es esto? Streamers, venga, como yo. Trata de llegar a la cima de esta lanzando serpentinas y ascendiendo por ellas. Durante la ascensión, cuidado con las varias tortas que lanzan los payasos, las velas encendidas y las pelotas que rebotan, pues cada una que te alcance te irá matando poco a poco. O de golpe. ¡Eh! ¡Joder! El... El Ice Climber, pero mal, muy mal. Fijaos en algo. Yo disparo esto aquí en la punta y sale por ahí, sale por el otro lado. De lo mal hecho que está esto. ¡Eh! Spitfire. ¿A qué es un matamarcianos? Despliegue de fuego. Dispones de algunas armas potentes, de hecho las mejores. Las necesitarás para combatir a los tremendos enemigos que parecen multiplicarse. ¿What the hell? Espera, espera, que me centre para saber qué cojones es esto. Voy a tener que poner una advertencia de esa de... Advertencia, swearing. ¿Por qué? Mata marciano con gráfico generado por IA. Parece esto. Bubblegum Rossi, número 23. Rossi y los chicles globeros. Rossi busca chicles globeros, pero también los buscan unos bichos ávidos de goma de mascar. Ayúdala a encontrarlos, pero cuidado, no vaya a ser que los bichos te encuentren a ti primero. Esto es digno de leer en Retropaper, por favor. Se va este viernes. Buenas noches, Aiwachain. 15 personas que están sufriendo aquí. Este quiere... Ah, pensé que era un chicle globero eso. ¿Cómo supuestamente salto a este fulano? Es que no puedo. Ya ve la joyita de Watchain. Una maravilla tras otra, macho. Micro Mike. Atención al nombre de este. Micro Miguelito. No es más grande que una mosca, pero es difícil llegar de aquí hasta él cuando se es pequeño como un dedal. Te parecerá estar en tierra de gigantes. Micro Mike. La puta madre que me parió. ¿Qué es esto? Hoy no salgo vivo yo de este programa. Hoy no salgo vivo. Por favor. A ver. Déjame respirar. Vamos a leer tranquilamente. Underground. Excava túneles aquí y allá.
hasta encontrar el oro. Atención a las extrañas criaturas que pueblan estos lares. Sí, sí, Iowa Chain es el de NES, porque el de NES es el peor. O sea, no sé si es el peor. El de Mega Drive tiene cosas peores aún, pero este es el legendario. En el mal sentido. What the... A ver, espera, espera. Por supuesto dispara. Absolutamente todo el mundo dispara. ¿Eh? Dime que salto hacia arriba. No, no tengo salto, mira qué bien. Solo tengo caída. Es como un loader runner mal, muy mal. ¿Y cómo se supone que voy a subir a disparar ahí? ¿Alguien me lo quiere explicar? No hay manera. Rocket Jockey, un cowboy del futuro, se monta un roquete. Jinete Roquete, es el nombre castellano. Jinete Roquete. Ay, por favor, Rocket Jockey. Un vaquero futurista se monta un roquete. Trata de echar el lazo al ganado robot. Cuando cobra fuerzas resplandece, pero se opaca y pierde fuerzas cuando los malhechores disparan y dan en el blanco. Jinete Roquete. Venga, otro. Me imaginaba algo así. ¡No echas el lazo a nadie! ¿Cuánto creéis que debían... que les debía costar programar? Para mí es que aquí solo trabajaba el grafista y poco. ¡Jinete Roquete! ¡Con vosotros! Non-human, que según esta gente, en castellano se llama extrañas criaturas. No son humanos y tienen su propia mentalidad. Están hambrientos y quieren que sea su próxima comida. Acaba con ellos antes de que acaben contigo. ¡What the fuck! ¿Qué es ese de el Rubiales vampiro? Me he caído encima un Rubiales. Esa que mata eso. Oh. Espérate, a ver si logro. No, 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 Sartia, no tenía el sello de calidad. Es una unlicensed como una catedral. Y valía $200, macho. ¡$200! Siguiente crybaby. Eso es lo que me voy a terminar haciendo yo aquí, llorando como un bebé. Bebé llorón. Trata de poner al bebé llorón de vuelta en la cuna. Cuando los... cuidado con los tomacorrientes, los venenos y el fuego del homo. ¿Homo? ¿De verdad? ¿El fuego del homo? Galletitas, golosinas, chupetines y chupetes te facilitarán el camino. Si el bebé tropieza con los bandidos que intentan secuestrarlo, aprieta el biberón y les dispara. ¿Seguro que el biberón?
bebé bombero o algo peor. Bebé llorón. Ahora vamos a ver slashers. Acuchilladores. Están por todas partes. Son unos tipos con unas uñas como cuchillos de 9 pulgadas que tienen la intención de acuchillar todo lo que se les ponga por delante. No te interpongas en su camino o serás la próxima víctima. ¿Un matamarcianos? ¿Qué es esto, por favor? Un brawler, atención, un yo contra el barrio. Mirad, la animación de los golpes. Buenas, perseguidos desde Ecuador, venga. Un brawler sin enemigo, no, ahí viene Spider-Man. O no sé quién es. Lo mejor es que cada vez que viene un enemigo, este se queda parado esperando a que venga. No puedo moverlo. Mira, ahí. Yo no puedo ir hacia él. Tiene que venir hacia mí. Un brawler, un episodio de fama. Tiene dos enemigos además. ¿Será que hay algún otro escenario? Pero además, ¿dónde están los tipos con la uña como cuchillos? ¿Dónde están? Level 1, sí. No, yo no voy a seguir jugando a esto. Crazy Shuffle. Puzzle educativo, varios niveles, juegos y posibilidades con la misma lámina para poner a prueba la memoria y la capacidad de concentración. Bueno, a lo mejor es un memory. What the... ¿Qué es esto? ¿Eh? Pero si se dispara también y es un puzzle. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto, por favor? ¡Que alguien me lo explique! ¡No lo entiendo! Ni siquiera sé por qué me matan. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ahora Fast Power. La fuerza en el cabello. El peludo tiene que llegar a la tierra del gurú esquivando cepillos andantes, secadores de pelo, peines y otras catástrofes capilares, porque él pierde todo el cabello, se queda calvo y el juego se termina. ¡Joder, mi juego! Esto promete, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué están haciendo exactamente el secador de pelo y su amiguito de al lado? ¡Ja, ja, ja!
Nos Artia, por favor. Te dedico este a ti. Para que puedas ver lo que una de las cosas que te has perdido. La curvatura de los árboles a mí me apasiona. Encima son difíciles, joder. Observemos bien este gráfico. Shooting Gallery. Bueno, aquí ya sabemos que puede salir, ¿no? Venga, no me hace falta ni leer. Dios mío, es que ni esto. Es que ni esto sabemos hacer medianamente bien. Con lo fácil que era copiar, no sé, el Carnival de Sega. Que es una cosa muy simple, muy tonta, no, no. Esta noche no duermes. Pues por algo yo hago el programa a media tarde, macho. Lollipops. Los monstruos de chocolate capturaron a Loli. Lollipops. Ah, ok. Tú eres Juan. Espera, que me recomponga antes de poder leer esto. Los monstruos de chocolate capturaron a Loli. Tú eres Juancito Caramelo Duro y tratarás de rescatarla. Juancito Caramelo Duro. Ahí está. Juancito Caramelo Duro. Harkandi. John Harkandi. Qué perturbador el efecto sonido del salto. Mira, mira. ¿Para qué me voy a subir yo a la escalera? Si se ha visto alguna de sus películas en el Canal Plus, abriendo un cerrando un poco el ojo, ¿verdad? Número 34, Evil Empire. El Imperio del Mal. Entre paréntesis, aventura en Arabia. En el desierto de Arabia hay árabes malos y genios. Jasha, el señor de la guerra, ha secuestrado al gran genio y él gobernará esta tierra, salvo si logras derrotar su imperio del mal y salvar al genio. Dios mío, qué minimalista que es este, la hostia. Pero os dais cuenta que absolutamente todos los juegos aquí se puede disparar. Y una cosa. Mira, los enemigos son completamente random. Ahora están en otro lado. ¿Qué hacen? ¿Cagan? Venga. Sombreros. Los sombreros. Un chivato le ha robado el sombrero a todo el mundo. Usa tu pistola, haz la ley por tus propias manos y recupéralos. ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! Suficiente. Sombrero os. Sombrero apóstrofe os. Lo siguiente es Storm Over the Desert.
Tormenta en el desierto, escenario de guerra. Recurre a los tanques para evitar campos minados por el ejército demoníaco de Satán Hossein, cuyos soldados tratarán de matarte o morirán en el intento. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, esa pantalla! ¿Qué es esto? ¿Habéis visto el Saddam a pie? ¡Es un Saddam gigante! ¡Por favor, qué es esta desproporción! ¡El Saddam! ¡Quiero matar al Saddam! ¡Cabrón! ¿No se le puede matar encima? ¡Pues vaya! Un Saddam, un guardia civil, no sé. Venga, siguiente página. Última página. Mashman, esto parece, no sé, iba a decir un Pac-Man, pero el aplastador. Eres un tipo ridículo con esa cabeza pequeña, esos pies tan grandes. Aplasta cuando veas, o de una u otra manera, te aplastarán a ti. Ok. ¡Joder! El melenú de antes, sí. Siguiente. Ah, esperad, tengo que hacer eso que me decíais. A ver, vamos a grabar este. They come from outer space. Vienen del espacio intersideral. Trata de matar a todos los monstruos de ojos verdes y luego su líder te atacará. Bueno, mata marciano genérico. No hay ni un monstruo verde, no sé si os habéis dado cuenta. Ah, sí, ahí están los verdes. Una naga contra una ficha de dominó, sí. Venga. Siguiente. Laser League. La Liga Láser. Atrapado en una... ¿Eh? Atrapado en una urdimbre. ¿Alguien me puede decir lo que es una urdimbre? Atrapado en una urdimbre, solo te resta el rayo láser. Trata de mantenerte en vida juntando nuevas armas por el camino y evitando las trampas que te tienden hasta que la Liga Láser pueda rescatarte. Madre mía. Aquí el de la música directamente se ha caído encima del teclado. Atención. Y dice, no hagas música, lo que te salga. Y se quedó dormido. Urdimbre es una fogata muy trabajada. Oh. ¿Y cómo vas a estar atrapado en una fogata muy trabajada? Es absolutamente estúpido. Venga, Billy Bob. Marilú ha desaparecido. Está en mano de los malos. Billy Bob está preso y para rescatarla tiene que abrirse camino desde las mazmorras de esta cárcel en medio del desierto, atravesando todos los pisos. Ahí está. Oh, Indiana Billy Bob. Que por supuesto dispara. ¡Joder, un Prince of Persia mal! Un flashback mal. Mira, el flashback mal.
tan mal que se congela el cabrón. Pero en serio, venga, a ver. Algo que me puede llegar a picar, no me lo puedo creer. Venga. ¿Y ahora? Solo he programado ese trozo y te mueres siempre. Siguiente. Vamos, siguiente. City of Doom, la ciudad de la fatalidad. Mientras escalan los rascacielos de la ciudad para librarla de la maldita plaga de insectos, más te vale disparar y tener buena puntería para no caer desde tales alturas. Un Crazy Climber con disparo, por supuesto. ¡Qué obsesión con lo de disparar! ¡Joder! Venga, vamos. Vamos al 42. Bits and Pieces. ¿Será un Tetris? Y le damos la oportunidad de hacer algo medianamente bien. Trata de tomar líneas rectas con las figuras de varios tamaños y formas a medida que desfilan hacia el borde inferior de la pantalla. ¿Tiene pinta? ¿Tiene pinta de ser un Tetris? Me encanta el nombre brasilero. ¡Pedacinhos! ¿Qué? Espera, aquí hay algo mal. Esto no puede ser Bits and Pieces. Bits and Pieces, a ver. Sí. ¿Eh? Encima está la descripción mal. Ghosts and Goblins, muy mal. No disparo, solo salto. Joder, para un juego que quisiera poder disparar. El siguiente es The Bits and Pieces. Bips and Blips. Sonidos y señales. Aquí ven robots microscópicos. Prepara tus armas y dispara. Madre mía. Un rombo. Señores, llevo un rombo. Soy una figura. Soy una figura. Número 44. Manchester Beat. Compás de Manchester. Tienes que mantener el ritmo, pero unos bichitos ruidosos tratarán de impedírtelo. El redoble de tambores los hace desaparecer, pero un rato. Por un rato, pero luego vuelven. ¿Eh? ¿Qué es esto? Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Venga, ahora vos. El jefe.
El sapo es el jefe de la mafia y las salamandras son sus sicarios. Todos andan tras de ti, pero puedes aporrearlos siempre y cuando tu socio Spector esté al acecho de esos sinvergüenzas. Contra mal. ¿Cuántas presencias de Tojuna? Pues no sé. Luego buscaré. Hay está la historia de este Fistro. Yo creo que la puse en el blog, pero no me acuerdo. Cuando puse el de Mega Drive. Número 46. Defensor de hormigas. Ayuda a las hormigas a defender el hormiguero contra los monstruos y a proteger a la reina. Mover los guijarros para cerrar la entrada no es nada fácil. ¿Dónde están los guijarros? Un cuarto de persona, dice. Hace multivac, no hay otra explicación. ¿Cómo vamos? Sufriendo, Chavichar, sufriendo. 47. Jambo's Adventures. Las aventuras de Jambo. Juego tipo Donkey Kong. ¡Oh, my God! Trata de que Jambo llegue a la cima y cuidado con las pelotas que corren por todos lados. No sé si me atrevo a darle a esto. Esto es juego tipo Donkey Kong. ¡Joder! ¡Qué ánimos! Shin-chan. Pero es que además con el salto que tiene esta cosa es absolutamente imposible. Encima, mira, venga, venga, no, no, quiero una más. Me falta una bola ahí. Anda ya, macho, anda ya. Joder con el juego tipo con Donkey Kong. Venga. Atención, el nombre de Time Warp en inglés. Y aquí le han cascado relojes para remontar el tiempo. A medida que el reloj avanza, detiene las ráfagas de horas. ¡Acomete contra el reloj! Para remontar el tiempo y podrás detenerlos. ¿Qué? ¿Qué? Una mano. ¿Eh? Por favor. El que hizo este juego no solo escribió el guión de Being John Malkovich, el Kaufman. Dios mío. Pero ¿qué es esto? Por favor. A ver. Jigsaw. Rompecabezas. Desafío de los rompecabezas. Primero te muestra la lámina y luego mezcla las piezas para que tú las reconstituyas. Oh, cuando termines uno, el siguiente será más difícil. Atención a la calidad de los dibujos que puedes ver en este rompecabezas. ¿Qué? Pero se pinchan. Todo lo que tenía buena pinta, el Tetris, esto, van y meten otro juego. O sea, es que ni siquiera tu manual de instrucciones está bien, macho. ¿Qué cojones es esto?
Estoy leyendo, se supone que era un puzzle. Ahora, quebrar la cabeza, bueno, eso es algo que tienen, pueden hacer todos los juegos de esta recopilación. Vino tampoco entender nada a la mesa. 50. Ninja Assault o Asalto Ninja. Un maestro te ha confiado la tarea de derrotar a los malvados Shinsan. De la tribu. Falta por Chino Chano le habría puesto ya. Demuestra que estás a la altura derrotando a esa maldita tribu. A la vez que esquiva las estrellas chinas y los demás objetos. Esto es NES, Chavichar. Mira, mira, el ni... ¡Joder, Shinobi! ¡Eh! ¡Oh! ¡Efectos de sonido digitalizados! ¡Pero qué dispendio! ¿Qué le acaba de matar? ¿A Harry Potter en su... ¿En su escoba o qué? ¿Por qué le pega con dos morcillas? No sé. Mira, mira. Si le pegas una hostia fuerte, lo mandas al otro lado del decorado. Mira, lo voy a echar al otro lado de pantalla. Mira, mira. Bueno, número 51. Llegando al final de esto, pero tengo alguna sorpresita más. Robby y los robots. Robby debe dirigir a sus buenos robots contra Brainy, su malvado hermano, que tiene sus propios robots. Y no será fácil. Sí, Chavichar. Es el Action 52, un cartuchito barato de más de $100. Cada vez que digo lo que valía es que me descogorcio la risa, macho. Que menos que pagar $100 por 52 maravillosos juegos. ¿Qué tenías, Chavichar? Había cartuchos multijuego en NES buenos. Los de Codemasters, por ejemplo, estaban muy bien. Pero es que esta cosa... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, espera! Espera, a ver hasta dónde llego yo así. Nivel 2. Y por fin, el momento que todos habíais estado esperando. Número 52. Chetamen o The Action Game Master. El maestro de los juegos atómicos. Los chicos quedaron encerrados en la TV mientras jugaban un videojuego. Cambia el personaje en uno de los tres tramposos y combate a todos los malhechores de los 51 juegos anteriores. ¿Tiene su gracia? Sale lo gráfico de los 51 juegos anteriores. Lo mejor de lo mejor, como pone Chesae. Venga.
Esto ocupa todo, la mitad del cartucho. O más de la mitad del cartucho. Cuatro notas de música. Ahí ya volvemos al menú de siempre, con lo prometedor que era al principio, ¿verdad? Y en la animación. ¡Uya! El agua animada, la verdad es que hicieron un gran esfuerzo aquí. Chitaman. Buena recorsa, sí, sí, se sufre y mucho. Pero ya hemos terminado con los 52 juegos. Este es el último. Pero os tengo dos sorpresas. La primera, ya la estaréis suponiendo. La primera es la segunda parte de este juegazo. Que había sido que esta peña querían sacarlo aparte y venderlo aparte. No sé, lo habrán vendido a 600. Habrán pensado venderlo a $600 o algo así. Y se rescató en beta, pero nadie se atrevió a sacar esto. Ahí viene, ladies and gentlemen, Chitaman 2. Un año después salió esto. Oh, rediseñaron el gráfico. Madre mía. Mírate el salto. Mira la misma puta mierda de salto que antes. No, pero hacer el segundo e intentar venderlo. Espera, dime que esto tiene caja. ¡Ay, Dios mío! ¡Esta cosa se llegó a vender! ¡No! Yo pensaba que era una beta. No venía ni siquiera con manual. ¿Para qué cojones necesitas un manual de esto?
El pirata invisible está sin hacer. No sé. Bueno, y ahora la sorpresita, después de sufrir estos 52 más 1, es que... a ver, esperad. Primero os quiero enseñar la caja. Que bueno, es lo más decente habido y por haber. Mirad. Ahí tenéis la caja del Chetamen 2. Ojo, designed and developed in the USA. ¡Wow! No tiene ningún sello si los quality son los Thundercats, sí, básicamente. Bueno, y ahora, ¿qué os quería enseñar? Hace unos años, medio en serio, medio en cachondeo, en una página, decidieron, vamos a hacer remakes de los juegos del Action 52. La idea era lograr remakes de todos los juegos del Action 52, pero bueno, era un proyecto demasiado grande y bueno, no se pudo completar. Y además hay muchos juegos que en el Windows actual no funcionan. Pero yo aquí tengo salvados unos cuantos para que veáis los remakes. Empezamos por Alfredo and the Fettuccinis. Os advierto, tiene muchísima mejor pinta. ¡Oh! ¡Salta bien! Oye, ¿qué música más molona? Este sí es el juego de Chesaes. Joder. Este se puede jugar, claro. No respeta el espíritu. Exacto. Venga. Vamos a morir. ¿Me puedo morir o salir? Dime que... No, parece que no hay final. No me digas que voy a tener que... Madre mía. Fiel al espíritu, lo que tienen es que tengo que abrir el administrador de tareas para poder cerrar el puñetero juego. Mira qué bien. ¿Dónde estás, Alfredo? Siguiente, el Atmos Quake, que era uno de los matamarcianos, uno de los muchos matamarcianos.
Un remix de la música y todo. Están hechos con mucho cachondeo estos. Pero desde luego están mejor programados. ¿Cómo salgo? Alt F4. ¡No! ¡No! Lo he puesto pantalla completa. No, por favor. Alt X. No, Alt X tampoco. ¡Maldito! Otra vez, administrador de tareas. Lo dejo abiertito por si acaso. Bips and blips. Huele que lo han hecho adrede, sí, seguramente. Este no está mal. Minimalista y tal. Con esto uno se puede enganchar y todo, ¿eh? Este me dejó salir. Billy Bob y el templo del... Ya os aviso, el Chitamen no tiene versión. Ah, este era el que era tipo flashback. Flashback pobre. Este no tenía sonido aún, gracias a Dios. Venga, siguiente. Fast Power, el poder peludo, hombre, nuestro amigo. ¿Qué es esto? Está hecho con mucha coña esto, definitivamente está hecho con mucha... ¡Eh! ¡Joder! Espera. X, a ver. ¡Madre mía! Aquí es mono, no es ese de Fesio.
Este está bien, ¿eh? Mira, el chiquitito sin pelo. Los malvados peluqueros. Aquí por lo menos no son los utensilios sueltos. Ahí va. Pero no tengo ni idea qué hacer con el boss. Pero oye. Para que veáis que incluso con una idea lamentable se pueden hacer cosas buenas. Mirad el Illuminator. ¿Os acordáis ese del edificio? Que no se entendía un pijo. Pues aquí tampoco. Hola. Pues no sé. Este no hay, no, nada, nada. Ese no está muy bien. El supuesto puzzle, el jigsaw, pero que luego tenía unas cosas muy raras. No, no, definitivamente la descripción no encajaba, ¿eh? Esperad, ahora entiendo. La traducción, se inventaron el texto en castellano y lo de Jigsaw iba por sierra, no por... no por puzzle. Un mola el ruido de los... Este está bien también, ¿eh? Está chulo, está muy chulo. Operation Full Moon. No son muchos, ¿eh? Si tuviera sonido, está chulo este también. Enemigos ayudaría.
Ahí. Sigiloso, sigiloso. No está mal tampoco. Rocket Jockey. ¡Hombre! Aquí uno puede coger vacas, actually. Han mejorado la idea del juego, por lo menos. Bueno, no está mal, no está mal. Otro que no me deja salir. Lo que pasa es que estos son de 32 bits y bueno, a veces dan problemitas. Shooting Gallery, ¿os acordáis? Ese que era como una copia muy lamentable del Carnival. Yeah, aquí parece que por lo menos esto está mejor. No, es lo mismo. ¿Dónde está la gente? Ahí. Bueno, pseudo pasable. A ver, Slasher. Oh. Joder, no, no, no era eso lo que pretendía hacer. Mola, mola, mola el control de la espadita aquí. Venga. El salto me parece que lo hace un poco como le sale los cojoncillos. Bueno, me deja salir por lo menos. O sea, muy beta. Star Evil. ¡Ay, Dios mío! Alguien hizo un remake del Saddam. Ahora vemos. Está el sombreros también, pero yo os anticipo que el sombreros es el mejorcito de todos. ¿Qué será? Star Evil.
Ah, ya me acuerdo de este. El horrendo, de naves horrendas. Siguiente. Vamos a ver aquí el de... ¡Wow! ¡Qué gráficos! Este lo han cambiado todito. Joder, pues me mola. ¿Qué os parece este? Parece que no es tan gigante, pero... Ahí está Saddam. Y finalmente, para terminar este festival de despropósitos de hoy, veremos el remake del sombrero. Ah, no, espera, que hay uno en flash por aquí. Time Warp Tickers. Ah, el de las manos. El que pedía la hora. Es que no logramos hacer nada, ¿os acordáis? Igual no entiendo. No, no tengo instalado Flash, es un archivo con player incorporado. No, no, Flash no tengo, pero tengo cosas en flash. Venga, y para terminar, el sombrero.
Oh. Es un Gun Smoke, pero sombreroso. Pero está bien, ¿verdad? Es jodidísimo. No paran de venir, además. Por mano el del Gun Smoke, ¿eh? Pues me gustaría saber si hay armas. ¡Oh, oh, oh! Una puñetera puerta, lo comando. De la que no voy a sobrevivir ni de coña. Además, aquí no tengo granadas. ¿No tengo límite de vidas o qué? ¡Me quiero morir! Sí, parece, ¿verdad? Vidas infinitas. Si veis algún punto en el que no me maten, avisad. Dos más y se termina esto. Una, y aquí la última. Bueno, señoras y señores, hasta aquí ha sido el programa de hoy, nuestro por un puñado de juegos. Y no podíamos terminar más a lo lejano oeste que poniendo este Sombreros. Pues nada, chiquitines, nos vamos a ver como siempre el viernes. El viernes tenemos una nueva edición de Patitos Feos, esta vez dedicada a Indescom. Y que no se me queje Chesabe con eso de que siempre saca los juegos malos de Amstrad. Pero Indescom no es solo Amstrad, es Amstrad, MSX, Commodore y Spectrum. Así que vamos a tener de todo. Y además, ¿qué cuerno? No son precisamente malos los juegos de Indescom, por lo menos la mayoría. Así que bueno, nos encontramos el viernes en el blog de The Punisher recauchutado después de Retro Paper, que para mí que va a ser muy 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 pronto esta semana. Lo dicho, muchachos, que paséis bien el resto de la semana. Hasta el viernes, adiós.
Hola, no arranca el vídeo. No sale el vídeo y no sé por qué. Se ha quedado oscuro. Se ha quedado oscuro. Ay.